Pues nada, paseando aquí por la feria, nos hemos parado en el stand de Mex y me encuentro con mi compañero y amigo Héctor de Fez. Héctor, muy buena. Esta tarde has competido, se han celebrado las semifinales. Sí. Cuéntanos un poquito la experiencia, ¿cómo ha ido? Pues la verdad que muy bien. Muy bien, aparte por el trato por parte de los jueces, la organización y todo. Éramos un montón, nos han comparado a muchos. Muy bien. Y hay eventos que apenas te comparan y no te sientes nada. Es de agradecer. Subes es de y agradecer. Bajas. La verdad que nos han comparado a todos, desde el primero hasta el último. Nos han tratado súper bien. Estoy hasta cansado de posar, que a veces ni te cansas. Eso es buena señal, ¿eh? Sí, bien. Había un nivel súper alto, muy, muy alto. Era la primera vez que compito, de 80 a 90 kilos. Es una categoría nueva para ti. He cambiado este que año. Y además, he de decir, te sigo por las redes, igual que muchísimos amigos del canal de YouTube. Y la progresión que has hecho este año ha sido espectacular. Yo tengo que felicitarte porque te conozco prácticamente desde cuando debutaste, de cuando eras un principiante y no has dejado de progresar. Y al final, como muchos solemos decir, el culturismo es progresivo. Pues sí, la verdad yo, ya que has sacado el tema, tengo que agradecer a Mex, la marca que me está patrocinando. Sin duda tiene mucha culpa del cambio. Y a mi preparador, Ramón Puig, que creo que no hace falta presentación para este hombre. Que mañana le tendremos en nuestra mesa redonda. Muy bien, también. Y bueno, creo que he bajado de los 5 primeros. Han enviado 3 primero abajo, luego a 2, los que estaba yo. Y espero mañana estar pues ahí. Solo nos queda mañana. Bueno, yo digo, ya no digo lo que va a pasar mañana, sino verte, disfrutar en la final. Sí. Que no me cabe duda de que va a ser así. Y desde aquí te mandamos un fuerte abrazo y muchísima fuerza. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues la verdad que ya necesitaba un momento para sentarme. Llevo desde la mañana sin parar. Y ahora sí que por fin he encontrado una mesita y he encontrado a uno de mis mejores amigos, conocido por todos vosotros sin duda. Raúl, ¿cómo te encuentras? Bien, sí, con la verdad que nos vemos poquito. Sí. Pero sí que puedo decir que tengo la suerte de que cuando nos vemos siempre podemos compartir esas charlas, esos minutos. Donde a veces no hablamos ni siquiera de culturismo, hablamos de la vida. Efectivamente. De la vida. Y sin destapar demasiado, porque es algo que te quería comentar mañana. Ajá. Pero a mí me interesaría mucho, Raúl, a grosso modo y a título personal, ¿cómo estás viviendo una vez que tu carrera deportiva de alguna manera queda, vamos a llamarla aparcada? Sí. ¿Cómo estás viviendo el culturismo desde otra perspectiva? Ajá. Pues sí, aparte es un punto muy, muy importante en mi carrera y muy difícil porque ya sabes, Cisco, a nivel pro, al nivel que yo me he movido, pero bueno, todos los que me conocen y me conocéis desde siempre habéis sabido cuál ha sido mi metodología en la vida y en el deporte. O sea, he tenido bien claro cuándo quería empezar a ser competidor y culturista, tenía muy claro a dónde quería llegar y tenía muy claro cuándo me quería retirar. La retirada o la desvinculación, como queramos llamarlo, es una parte muy, muy difícil. Incluso hace falta un tiempo o incluso un año de preparación psicológica para prepararte para eso. La retirada o retirada parcial. Sí, la desvinculación. Desvinculación, llamémoslo así. Es un punto igual de importante que el estar en la punta, en la cima de la carrera. Uno nunca sabe cómo se va a aparecer, cómo se va a ofrecer. Pero la verdad es que yo la afronté. En principio fue difícil, pero ahora mismo, después de 2 años de parar la competición, tengo claro de que no quiero volver atrás porque estoy viviendo una etapa nueva que no me esperaba que fuese así. Pongo, por ejemplo, como bien sabes, estoy impartiendo los seminarios a nivel internacional. Prácticamente tengo más de 4 y 5 seminarios internacionales. Con un éxito arrollador. Con más de 300 y 500 personas por seminario. Brutal, brutal. Ese es mi campeonato. Cosa, Raúl, que antes, cuando eras competidor de un Mister Olympia, no ocurría. Imposible, imposible. Es más, está claro que todo atleta, todo culturista come de su trabajo, prácticamente. Un culturista, aparte de tener, de buscar en la competición o en su carrera deportiva
la satisfacción de ganar también debe de hacerse desde una imagen de un nombre. Yo buscaba todo, buscaba satisfacción, quería ser mejor, quería ganar, pero quería que mi nombre estuviese alto. Popularidad, todo. Ese nombre lo pones en práctica y lo explotas a raíz de que dejas la competición, claro, o la apartas. Claro. Si no, es imposible. Yo ahora mismo tengo más trabajo y más estrés en mi carrera como culturista que cuando era competitiva. Con la sorpresa de que, sinceramente, ahora mismo no la cambio porque disfruto más. No tengo que llevar esas comidas y esas horas tan estrictas. Sigo siendo culturista, tengo mi tupper, entreno, me suplemento, pero sin ese estrés que llevaba antes. Económicamente, pues estoy manteniendo y solucionando mi vida y mi familia. Claro que sí. Con una repercusión que no me la esperaba. He sacado mi libro, he sacado mi web, estoy en un auge increíble en mi carrera deportiva y la verdad que ahora mismo ni se me pasa por la cabeza volver a la competición. Yo he de decirte, Raúl, a ver, nos conocemos desde hace muchísimos años, más de 10 años trabajando juntos y además lo digo delante de las cámaras y con toda la sinceridad y la mano en el corazón, he disfrutado contigo de viajar a un Mister Olympia, de vivir experiencias profesionales, los backstage, los hoteles, lo he disfrutado, cierto, pero realmente quizás sea también porque mi perspectiva ha cambiado, mi vida ha cambiado de una manera drástica, creo que para bien. Por supuesto. Ahora, en momentos como este, como el que estamos viviendo aquí tú y yo en la intimidad, aunque tengamos una cámara delante, ahora es cuando disfruto de verdad de hablar contigo. Creo que ahora me entiendes mejor que nunca y tú sabes que yo te entiendo mejor que nunca. Efectivamente. Y es un disfrute el poder disfrutar de estos minutos, aunque sea poquísimas veces al año. Además, efectivamente, yo jamás iba a pensar que desvinculado de la competición, pues no iba a encontrar, ¿no?, ese disfrute, estos momentos mágicos. Crees que los momentos mágicos solo se encuentran en el entorno competitivo. Claro, la vida me da un giro de 90 grados y no es así. Ahora es cuando verdaderamente estoy saboreando mi Mister Olympia, estoy saboreando esos recuerdos con amigos, todo esto que hemos pasado. Y es cuando, o sea, yo lleno de orgullo, de alegría, estoy viviendo mi carrera deportiva culturista como no esperaba, ¿eh? La verdad que ha sido una sorpresa, ¿eh? Es una sorpresa para ti. Y, como diría la pulsera de Raúl, chicos, y quien pueda, que empate. El que pueda, que empate. Muchísimas gracias. Sí, sí. Bueno, nos encontramos aquí en el backstage con mi amigo Sergio García. Sergio, es domingo, ayer sábado te vimos encima del escenario prácticamente dirigiendo todo el cotarro de toda la competición amateur. Cuéntanos un poquito cómo fue la dinámica con tantos competidores. La dinámica, al final, lo que es el campeonato se logró sacar adelante, pero claro, por ser el primer campeonato a nivel internacional, hubo pues un poco fallos de coordinación. Teníamos que coordinarnos el equipo español con el equipo americano, hubo cambios de última hora. Es totalmente lógico. Y eso fue lo que un poco pudo hacer o pudo parecer que había algún fallo de coordinación. Pero bueno, para coordinar a 500 competidores de todo el mundo, cada uno habla un idioma, la gente cuando viene a competir ya sabes que unos van despistados, otros muy despistados, es un poco complicado, pero yo creo que el campeonato está siendo un éxito. Yo lo puedo decir desde mi perspectiva, tanto del backstage como desde el público, que la dinámica fue cojonuda, fue rapidísimo, teniendo en cuenta la cantidad de atletas, prácticamente hemos rozado los 500 atletas, que no es moco de pavo, y solo me queda daros la enhorabuena. Gracias. Por la magnífica organización y todo el equipo humano que habéis logrado hacerlo. Ha sido un trabajo de todos. También hay que pensar que nosotros, como somos competidores, vemos las cosas de un poco desde otra perspectiva. Y te das cuenta de aquellos fallos que tú cometes por los nervios cuando vas a competir. Ese calentamiento rápido de última hora, o las chicas se ponen el pelo, se pintan, me preguntan, ¿cómo voy peinada? Me preguntaba una chica de otro solo país. Solo te faltaba tener un espejito ahí para enseñárselo. Y yo le digo, perdona, no soy peluquero, para mí vas bien. O sea, cosas que son puro estrés, puro nervio del propio día de la competición. Es totalmente lógico y que tú ahora, desde esta perspectiva, lo puedes vivir. Lo ves incluso de una forma divertida. Chicos, ¿para qué calientas si no cambias nada? O sea, son cosas graciosas que cuando tú las vives, las haces.
esas tonterías, pero bueno, es comprensible. Muchísimas gracias, Sergio. Hombre, y una vez más, felicidades. Hombre, a ti y felicidades gracias. Por tu participación. Muchísimas gracias. Por fin me encuentro con el promotor, con el protagonista de este Mister Olympia Amateur y Ibero-Caribe Gallego Pro. Emilio, yo solo puedo decirte una cosa y se me pone la piel de gallina. Lo has conseguido. Lo que hace años era un sueño, sabemos el tiempo, iba a decir meses, pero no son meses, es muchísimo tiempo de viajes arriba, abajo, y por fin el Mister Olympia aquí en España es una realidad. ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, la verdad es que... Aparte de que estás agotado, lógicamente. Agotado hasta los que trabajan en la mina. Pero nosotros esto lo hemos hecho con mucha ilusión, mucha ganas. Estoy emocionando nada más que de oírte decir estas palabras, porque realmente era una ilusión muy grande. O sea, nos ha movido la pasión por hacer algo que hasta la fecha no habíamos tenido en España, de traer... Realmente la liga profesional que hemos vivido estos años en Estados Unidos, traerla aquí en todas sus vertientes y campos. Es el trato a los atletas, backstage, cómo se vive a la hora de hacer un check-in. Es todo muy diferente a lo que hemos vivido, y de hecho pues todos los atletas aquí están ilusionados, contentos, felices de vivir esta experiencia, porque eso es una vivencia, ¿no? Te llevas el recuerdo de haber... Yo he estado, Emilio, he estado en el Mister Olympia de Las Vegas varias veces, tres veces, y te puedo decir, y te lo digo de verdad, que este fin de semana he revivido el Mister Olympia de Las Vegas con una diferencia muy grande, y es que encima me encuentro cantidad de gente, de amigos españoles, con lo cual es un poco lo que tú dices, hemos traído el concepto americano aquí, en este caso a IFA, en Alicante. Es una realidad. Y yo creo que eso ya marca un antes y un después dentro del culturismo nacional e internacional. La verdad, ni más ni menos. O sea, es que es así. O sea, estoy súper motivado, agradecido de la respuesta de los atletas de todo el mundo. Hemos tenido atletas de todos los países del mundo, me parece increíble. Es la primera vez que han venido casi 40 atletas de Estados Unidos a nuestro país a competir. Desde ahí, aquí, cuando lo lógico sería... Desde aquí y ir lo más gracioso es que te digan que es el mejor show que han vivido ellos. O sea, yo digo, bueno, vale, que te lo digan uno o dos, pero que te lo digan prácticamente todos los que se han acercado a mí. Ya cambia muchísimo. O sea, el trato. Es que hemos tenido detalles tan simples como pueden tomar café los competidores, que sabes que siempre un café te viene bien. Por supuesto, en ese momento ese café sabe a gloria. Lo han tenido, tienen máquinas repartidas para tomar café, una pasada. Bebidas, lo que haga falta. Una pasada. Es otra forma de vivir, ¿no? Emilio, yo te hice una promesa hace tiempo y te dije que a pesar de mi situación personal, de cómo fueran las cosas, yo estaría aquí. Yo estaría aquí porque para mí merecía la ocasión el vivir la experiencia, el estar junto a ti, junto a Verónica, junto a Javi, a los que considero mis amigos. Y esto es una realidad. Se me vuelve a poner la piel de gallina y solo nos queda disfrutar de las finales y el show profesional de esta tarde, que va a ser ya la rehostia. Ese es 5, pues. Ah, eso ya es el punto, la guinda del pastel. Poder decir que hemos traído casi 70 atletas profesionales que han venido, muchos a estrenarse a nuestro evento, que están alucinando. Ahora va a haber un cambio también de escenario. O sea, está todo estudiado para el gozo y el disfrute de todos los competidores que han estado muchísimos meses a dieta para venir aquí. El nivel ya lo has visto, o sea, el nivel... Brutal. Brutal, esa brutal, es la palabra. Brutal. O sea, se han quedado fuera de la final muchísimos, muchísimos atletas que en cualquier otra solo final solo pueden entrar 5, y esto... Exacto. Es un Mister Olympia, señores. Exacto. Ni más ni menos. Se ha cambiado el orden porque eran tanta gente que se le ha dado la oportunidad de disfrutar hoy de los 5 finalistas como ellos se merecen, con una segunda oportunidad de poder mostrar los físicos. O sea, porque es que han sido casi 500 atletas, si no hemos pasado, no sé la cifra exacta, amateur. Y bueno, pues vamos a darle ahora el espectáculo, el show que se merecen todos los atletas, y disfrutar de... Pues a mí no me queda más que felicitarte. Gracias.